Yo me llamo Claudia Nimacachizarpin. Yo soy de Santa Catarina, Palopó. El huipil se empezó a hacer desde hace muchos años, tiempos atrás, que fueron nuestras abuelitas que empezaron a tejer. Entonces, a nosotros nos transmitieron también. Pero antes solo eran dos colores, que era el blanco y el rojo. Ellas hacían sus hilos con unos instrumentos que hasta ahorita nosotros ya no los tenemos, pero ellas elaboraban su hilo. Después hacían urdían sus huipiles y empezaban a tejer. El tejido de antes era solamente liso, pero con el tiempo que fueron pasando, elaboraron las figuritas que hasta ahorita vemos, que son los antiguos que decimos nosotras, y las figuras también. Eso era de antes, eran alegres los colores que utilizaban antes. Ajá. Y a nosotros, en nuestra casa, o cuando éramos pequeños, siempre nos daban uno de estos, tal vez por respeto a nuestras abuelitas, que también que ellas les costaban hacer esto y nos regalaban uno de que nosotros nos teníamos que poner de niñas. Esto era mío desde hace mucho tiempo, pero eso lo tengo guardado y no le puse a mi niña, sino que eso es para mí. Ajá, desde hace tiempo. Y también la faja, que era solo de dos colores, el azul y el rojo, así liso. Ahorita ya empezaron a ponerse las figuras de aquí, pasaron acá, pero ese con el tiempo se fue dando. Después de todo esto, las figuras se fueron creando. Digamos que las personas se inspiró por el lago, porque hacen pescaditos, cangrejos, por el mar, los delfines, las langostas. Ahorita ya son bastantes figuras y los diseñan de diferentes maneras. Hacen animales domésticos, salvajes, un elefante o el gallo, y así. Y se fue dando. Ahorita estoy haciendo anticolote de dos colores, de verde y morado. Aquí un gallo de color verde. Que esto se cuenta. Esto, 1, 2, 3, 4. Y esto solo es darle la vuelta, nada más. El hilo que ya no se va utilizando se mete por debajo. Por ejemplo, ese ya no me sirve, lo meto aquí. Ya. Tecolote. Y este es un gallo. La abeja, el tecolote, la hormiga, la tortuga, la rana, el elefante, un pajarito, una abeja, un cisne y el águila. Mi nombre es Rosa Amelia López, tengo 49 años, soy originario de Santa Catarina Palupó, departamento de Sololá. Aprendí a los 8 años, sí, aprendí a través de mi mamá y mis abuelas, que ellas trabajaron con esos huipiles, con ese textil, que digamos, le llamamos tejido de cintura, porque solo en cintura se amarra cuando uno teja. Sí, ahí cuando uno va tejiendo y va bordando, en la mente se tiene que venir qué figura quiere uno elaborar en los huipiles. Con la mente y con el corazón va contactando y ahí va bordando y le va saliendo las figuras. Se forma un gato, un perro, un gallo, cualquier animal es cuando uno quiere elaborar.
Yo quiero dibujar mi perro, ahí yo tengo que dibujar ahí en mi tejido. O mi gallo, que me guste el color, ahí tengo que poner el color del gallo en mi pupil. Hay una conexión sobre la naturaleza, sí, con los animales, las montañas y el lago. Así como los pescados, de esos a veces comemos. Sí, los cangrejos también, los caracoles, le llamamos jutes. Sí, ahí vamos sacando los dibujos. Y se fue dando. Y los colores. Los colores nosotros mismos pensamos que es colores que nos gustan. Ajá. Ahorita los huipiles son de diferentes colores. Verde por las montañas, el azul por el lago, un celeste tal vez por el cielo, o un blanco y así, un amarillo por el sol y así. Todo tiene su significado. Ajá. Y también los colores. Cuando uno se siente un poco triste, utiliza los colores ya muy, muy, muy suaves, digamos. Ajá. Y cuando está feliz, utiliza los colores ya muy alegres. Ajá. Y como por ejemplo de estos huipiles, ahorita son como se fue dando la moda, digamos. Ahorita ya es así, ¿ven? Ajá, se fueron dando. Y aquí hay mariposas, y hay pajaritos, hay gallo, un tecolote, y así. Son, así se crearon estas figuras. Y también como este, un verde, que le decía que por las montañas. Ajá, uno se inspira viendo las montañas de allá. Ajá. Entonces, y así. Ahorita ya es muy de moda de estos, mire. Una rana, el gallo, ya un pavo real, el mono, la hormiga, el canguro, un pavo real y de distinta manera. A veces el pavo real está así su ala, uno lo hace, se inspira por el dibujo o por las revistas también. Se agarra así, se mete las manos y así. Se va acomodando. Después el corte. Ajá, y se amarra con la faja. Para mí es muy importante porque ahí vamos observando nuestra cultura de traje. Ahí nos identifica como Santa Catarina, ¿sí? De nuestro pueblo. Cada pueblo tiene diferentes trajes. Por ejemplo, en Sololá es otro traje. En San Antonio es otro traje también, sí. Es el huipil de acá, es originario de acá, de Santa Catarina. Mientras así como nosotros vamos creciendo y nosotros tenemos que contarlos a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos no pierdan el cultura de nuestro pueblo, sí. Por ejemplo, ahorita estamos viendo muchas niñas ya no usan los trajes porque ya se está cambiando, pero hay unos que sí, todavía tienen la mente que estos trajes no se pierden. Eso nos enseñaron a nosotros como un respeto hacia nuestra cultura y hacia nosotros mismos, para cubrirnos con el huipil, la faja y el corte. Luchamos para que eso no se quede atrás, porque es bonito. Nosotros lo hacemos, nosotros lo diseñamos y lo utilizamos. Muchos ya lo están perdiendo, al menos por mi parte. Yo siempre le explico a mi hija de que eso nos enseñaron desde antes y tenemos que respetarlo. Uno tiene derecho a utilizar su pantalón y todo, pero en los momentos importantes hay que utilizar el huipil. Aquí todavía utilizan, la mayoría utilizan el traje típico. Yo me llamo Marcelina, aquí es Santa Catarina, pero hay visitantes, vienen muy lejos, vienen a visitar aquí, porque aquí es muy bonito el pueblo, porque nosotros somos indígenas, haces huipiles, haces pantalón, fajas, listón, haces nosotros y tejo todo el día,
Todos los días, y cuando hay ropa sucia, van a venir a lavar el lago. Y después regresa en la casa, va a hacer tortillas, vas a juntar juegos, va a hacer comida, y después vas a comer, después va a lavar trastes, y después vas a hacer tejido otra vez. Nosotros no hay agua para lavar en la casa y solo en el lago. Pero ahorita ya es bastantes gentes, hay muchas familias. Por eso ya ahorita ya no hay, no alcanza el agua. Por eso solo al lago venía. Y después vine a traer agua aquí con tinaje. Como 7 años tengo yo, empezamos a tejer. 7 años y hasta ahorita estoy tejiendo. Haces huipiles, haces pantalón, haces manteles, haces cubricamas. Si va a pedir la gente, yo ahí, si van a pedir, va a entregar pedido también, sí. Si pide la gente. Y si no, si hay gringos vienen aquí, y hay veces que va a entrar en mi casa, le van a comprar los huipiles, los cortes, las fajas. Yo cuando era niña, nosotros íbamos con mis papás, trabajaban en las fincas, y ahí a veces encontramos personas muertas dentro del algodón. Ese daño que hicieron los soldados fue en el año 80, cuando yo era pequeño. Nos tocó mucha tristeza y muchos miedos, porque ya miramos los soldados, los ejércitos, ya tenemos temor hasta a ellos, sí, porque mataron mucha gente. En las fincas, y así por ejemplo en Nahualá, en Quiché, sí. Y no se puede hablar, no se puede juntar las personas, porque ahí cuando mira un carro la gente, toda la gente se cierra en las casas, apagan las luces. Nos dicen los abuelos que entre adentro, porque ahí vienen los ejércitos. Y ahí nos escondemos nosotros en las casas. Y ya me acuerdo un poco, sí, porque vi los muertos. Yo estoy dibujando unas figuras que son los calendarios mayas. Se trabaja este huipil 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Sí, los demás tiempos sí tengo que hacer el almuerzo, la cena, ahí. Cuando tengo un poco tiempo de la noche, a veces empezamos a tejer ya a las 8 de la noche para las 11 de la noche. Trabajamos de diferentes tejidos. Depende del tejido que viene a pedir, de eso tenemos que sacar rápido para tener un poco de dinero rápido. Nos cuesta un poco, porque a veces encontramos dinero, a veces no. A veces terminamos rápido el tejido, a veces lleva un poco más de tiempo. A veces nos cuesta para tener unas cositas en la casa. Por poquito tenemos que comprar las cosas para consumir cada día. Para mí es muy importante, porque así como están haciendo ustedes ahorita, vienen a tomar fotos, videos, para promocionar nuestro cultura más bien. Ahí ven, entonces, ahí piensen los turismos, mejor vamos a conocer este pueblo. Sí, de repente ellos vienen a visitar acá en Santa Catarina. Sí, vienen a comprar unas cositas para que nos ayude un poco, lo económico.